El norte de África sigue siendo azotado por la tragedia luego de que el ciclón Daniel no tuviera piedad con Libia y en su paso demoledor por este país deja hasta el momento cerca de 10.000 personas desaparecidas, de acuerdo con informaciones de la Federación de la Cruz Roja. Después de que el pasado viernes un terremoto de 6.8 de magnitud se produjera en Marruecos, con un saldo de 2.800 personas fallecidas, una cifra que puede aumentar porque existen regiones a las que aún no se ha podido acceder, se presenta en Libia, país con costa en el mar Mediterráneo y que limita con Egipto, Túnez y Argelia. Una grave tragedia porque la llegada del ciclón Daniel ha generado lluvias e inundaciones. La OMS, Organización Mundial de la Salud, ha dicho que el ciclón Daniel a su paso por Libia ha sido de proporciones épicas y la cifra de personas fallecidas llega a las 3.000, pero advierte que pueden ser más por la gran cantidad de desaparecidos. Además, en una sola ciudad, Derna, se reportan más de 7.000 personas desaparecidas. La situación en Libia es tan grave por la cantidad de lluvia caída, lo cual es atípico, que un par de represas colapsaron anegando gran cantidad de terrenos y llegando a zonas residenciales. El gobierno libio y la Media Luna Roja Libia reconocen que cuentan con escasos medios para atender la emergencia gigantesca y la ayuda internacional comienza a llegar, así como la de otros gobiernos, como el turco, que ha enviado personal y equipos de rescate. La devastación en Libia es la constante en el panorama, aldeas han sido inundadas totalmente y son miles las personas que lo han perdido todo, pero solo hasta hace unos días se podrá contar con una mejor información sobre damnificados, pérdidas humanas y materiales.